¿Qué tal? Muy buenas tardes, viernes 22 de noviembre. Vamos directamente a la información. Encabeza gobernador Marco Mena ruta por tu salud en el municipio de Muñoz de Domingo Arenas. Ganadores del Premio Estatal del Deporte 2019 reconocen apoyo e impulso del gobierno del estado. Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala se suman a la campaña Salva Tres Vidas por cada donación de sangre. En los deportes, Roger Federer ya llegó a México. El famoso tenista disputará un partido de exhibición ante Zverev. En información nacional, agradece el presidente López Obrador trabajo de diputados por garantizar recursos para los programas sociales. En información internacional, reprimen con gas marcha en Bolivia. Gracias por acompañarnos. Esta es la segunda emisión de Ahora Noticias en este 22 de noviembre, viernes. Estamos ya cerrando la semana. Gracias por quedarse aquí. Síganos a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan, la señal de Tlaxcala Televisión. Y en Facebook, siempre la invitación, Sistema de Noticias Tlaxcala, así es como nos encuentra. Finalmente en Twitter también podemos ahí compartir la información, @Tlaxcala, ahora es la cuenta. Vamos a iniciar. Y le damos a conocer que el gobernador Marco Mena encabezó la estrategia Ruta por tu Salud, que visitó hoy el municipio de Muñoz de Domingo Arenas. Nuestro compañero Adán Morales nos tiene todos los detalles vía telefónica. Adán, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, Carla Vitera, buenas tardes. Así es, informarles que este viernes el gobernador Marco Mena encabezó en el municipio de Muñoz de Domingo Arenas la puesta en marcha de la Ruta por tu Salud, a través de la cual habitantes de esta demarcación reciben servicios gratuitos de atención médica y laboratorio. Marco Mena destacó que la estrategia busca acercar atención médica preventiva y curativa a sus comunidades para mejorar sus condiciones de vida, así como sensibilizarlas sobre la importancia de la prevención de enfermedades. La Ruta por tu Salud está enfocada en brindar atención médica, psicológica y social a familias que habitan en este municipio del estado, además de que llevan módulos de información para canalizar casos específicos que requieran de una atención especializada. Como parte de estas acciones, Carla, auditorio de atención médica que se complementan también con otros servicios que ofrecen otras dependencias como el Sistema Estatal del Empleo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras que precisamente brindan información para los habitantes de estas localidades. Ruta por tu Salud estará en Muñoz de Domingo Arenas hasta el domingo 24 de noviembre para después trasladarse al municipio de Alzayanca. Hasta aquí mi reporte, Carla Auditorio. Buenas tardes. Muy bien, Adam. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a continuar informándole que la presidenta del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, entregó apoyos a infantes que han sido reintegrados a sus familias, esto después de haber estado en la estancia en el Centro de Asistencia Social. La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sandra Chávez Ruelas, visitó los hogares de 9 niñas, niños y adolescentes, quienes han sido reintegrados a sus familias. Chávez Ruelas sostuvo que el recorrido se realizó con la finalidad de dar seguimiento a casos de infantes que por diversas situaciones han estado bajo el cuidado del Centro de Asistencia Social de la dependencia. Nosotros nos preocupamos por ti y por todos los niños que viven ahí. Y derivado de que tú saliste porque sabíamos que lo mejor era que estuvieras con tu familia, es que ahora nosotros estamos aquí. Es un trabajo integral el que hicimos, trabajamos contigo, ayudamos a que volvieras a la escuela, a que volvieras a tener sueños, pero lo más importante es que lograras reencontrarte con tu papá y volver a vivir con él. Tu papá está haciendo su trabajo, ahora te toca a ti hacer el tuyo. Sandra Chávez invitó a los padres y madres de familia a involucrarse de manera activa en la vida de sus hijos para que alcancen sus metas y se conviertan en un ejemplo para otras generaciones.
después de que los chicos se reincorporan con sus familias, bueno, estamos haciendo el seguimiento, el trabajo de seguimiento, que consiste en ver que sigan estudiando y que todos sus derechos estén debidamente restablecidos. Principalmente es el derecho de vivir en familia, ¿verdad? Como parte del recorrido, Sandra Chávez entregó comedores, estufas, refrigeradores, camas, calentadores solares, equipos de cómputo, ropa y zapatos a infantes y adolescentes de los municipios de La Magdalena, Tlaltelulco, Tlaxcala y Chautempan. Asimismo, Chávez Ruelas convivió con cada uno de los infantes y sus familias a fin de garantizar que vivan en condiciones adecuadas para desarrollarse sanamente. Cabe señalar que estas acciones forman parte del seguimiento que realiza la dependencia a niñas, niños y adolescentes que han sido restituidos a sus familias, así como del programa de apoyos en especie para familias vulnerables focalizadas de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Vamos a otras cosas. La Secretaría de Políticas Públicas realiza un curso de capacitación que está dirigido a funcionarios estatales. La Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana realiza el curso de capacitación en implementación y evaluación de políticas públicas dirigido a funcionarios estatales a fin de que fortalezcan sus conocimientos en materia de implementación y evaluación de estrategias que beneficien a los diferentes sectores de la población. El secretario de Políticas Públicas, Lenín Calva Pérez, destacó que estas acciones tienen la finalidad de crear políticas adecuadas en beneficio de la sociedad. A través de esta capacitación se busca mejorar el desempeño que cuenten con las capacidades y habilidades para el análisis, implementación, ejecución y evaluación de las políticas públicas de todas las dependencias, generando un enfoque crítico a través de la reflexión, tanto de contenidos como de experiencias de gobierno, mediante el entendimiento de exposiciones conceptuales y metodológicas. Añadió que esta acción será un elemento fundamental para que los servidores públicos de la entidad cumplan con sus objetivos y metas laborales. En el acto inaugural, a cargo del coordinador del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, Manuel Camacho Higareda, resaltó que la capacitación genera servidores públicos que cumplen con sus tareas y comprometidos con el desarrollo en iniciativas de beneficio social. Necesitamos que los funcionarios, los servidores públicos, también estén adecuadamente capacitados para que, además de que desarrollen competencias, conocimientos y habilidades, lleguen a sentirse plenamente satisfechos con los productos de sus tareas diarias. Lleguen a ser funcionarios con la seguridad de que lo que hacen es de suma importancia. La capacitación concluye este viernes 22 de noviembre bajo los temas Tipos de evaluación de políticas públicas y metodologías para evaluar programas a cargo de especialistas en la materia. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Vamos ahora a la información nacional. Agradece el presidente Andrés Manuel López Obrador el trabajo de los diputados por garantizar los recursos para los programas sociales. Tras la aprobación del presupuesto de egresos 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el trabajo de los diputados para garantizar recursos para los programas sociales. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de 321 votos a favor, 78 en contra y ninguna abstención el presupuesto de egresos de la Federación 2020, que considera un gasto de 6,107,732.4 millones de pesos. El mandatario destacó que los apoyos a los menores favorecidos llegarán a tiempo y se dará prioridad a los adultos mayores, niños, niñas, entre otros. Señaló que también habrá una partida para el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y otros proyectos prioritarios. El Senado de la República aprobó reformas a la Ley de Aguas Nacionales con el objetivo de incrementar aproximadamente 30% el monto de las multas por descargas de aguas residuales sin el tratamiento que establece la normatividad. En el dictamen se especifica que el aumento en las sanciones se aplicará también cuando se exploten, usen o aprovechen las aguas nacionales sin el título respectivo, así como por impedir u obstaculizar las visitas, inspecciones, reconocimientos, verificaciones y fiscalizaciones que llevan a cabo las autoridades correspondientes y por incluir las obligaciones consignadas en los títulos de concesión, asignación o permiso de descargas de aguas.
Este día se llevó a cabo una reunión de trabajo en la mina de carbón de pasta de Conchos en Nueva Rosita, Coahuila, para iniciar los trabajos de rescate de los 63 mineros que murieron atrapados el 19 de febrero de 2006. La secretaria del Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde Luján, informó en su cuenta de Twitter que la primera etapa de los trabajos de rescate será coordinada por el Servicio Geológico Mexicano. Señaló que un grupo de expertos de Alemania, Australia, Estados Unidos, China y México, luego de analizar los expedientes del caso, determinaron por unanimidad la viabilidad del rescate. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca informó que en lo que va del año ha resuelto 65% de solicitudes por emisión de renovación, prórrogas y permisos de pesca, mismas que estaban rezagadas desde 2009. La mayor parte son de Sonora, Baja California Sur y Sinaloa. Por ello anunció la puesta en marcha de una estrategia integral para abatir el rezago y priorizar las solicitudes registradas desde el 2009 hasta el 2018, sin dejar de atender las solicitudes del presente año. El gobernador Marco Mena entregó ayer el Premio Estatal del Deporte 2019. El gobernador Marco Mena entregó el Premio Estatal del Deporte 2019 al atleta paralímpico Leonardo de Jesús Pérez Juárez, al entrenador Martín Díaz López y al promotor Eric Barba Campos, a quienes definió como referencia del estado y ejemplo para todos los tlaxcaltecas por sus logros, esfuerzo y disciplina. En el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, Marco Mena afirmó que el Premio Estatal del Deporte es un reconocimiento al mérito de los galardonados, que se suma a los motivos que existen para manifestar el orgullo de ser tlaxcaltecas. Y motivo especial de orgullo para sentirnos así de contentos, motivo especial de historias de éxito son ustedes. Son campeones a base de su propio esfuerzo. Tienen un equipo, quien los entrena, un instituto que los acompaña por parte del gobierno de modo especializado, una secretaría que está atenta a cómo podemos nosotros respaldar su esfuerzo y su servidor siempre muy contento y dispuesto a que podamos reforzar su trabajo. Marco Mena apuntó que el momento actual que vive el estado en materia de desarrollo económico, generación de empleo formal y reducción de la pobreza hace de Tlaxcala una de las pocas entidades del país que mantiene un crecimiento sostenido. Son elementos que hacen que Tlaxcala pueda distinguirse en la región, pero también en el país. Y tenemos que sentirnos, la verdad, no únicamente orgullosos de nuestras tradiciones y de nuestra historia como lo somos siempre, sino también de lo que en este momento somos y tenemos, de lo bueno que somos. En su oportunidad, el director del Instituto del Deporte de Tlaxcala, Alfredo Lemus, refirió que el respaldo del gobierno estatal al deporte se refleja en los resultados obtenidos con el número de medallas que logró la delegación tlaxcalteca en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional, así como en los Juegos Populares 2019. Gracias al apoyo y al respaldo de su gobierno, pero sobre todo por la confianza que ha brindado al deporte tlaxcalteca, hoy podemos afirmar que nuestro estado avanza en materia. Contamos con un lugar en los Juegos Paralímpicos. Estamos en espera de los Juegos Olímpicos en sus próximas participaciones. En tanto, el secretario de Educación Pública, Florentino Domínguez, felicitó a los atletas y resaltó que representan un orgullo para sus familias y para todos los tlaxcaltecas. Ustedes orgullosamente han demostrado que sí se puede cuando se quiere y cuando se tiene voluntad para triunfar. En representación de los galardonados, Martín Díaz, ganador en la categoría de entrenador, agradeció a la administración estatal el apoyo que reciben y señaló que la modernización del Estadio Tlahuicole es muestra del compromiso que existe para que el estado trascienda deportivamente. Transmitirle nuestros logros, pero también reconocer los logros que hemos tenido en Tlaxcala, como ya se viene reflejando. El estadio que para el deportivo, el estadio es un punto muy importante que. Marco Mena llamó a los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2019 a manifestar el orgullo por la historia y tradiciones que posee la entidad y difundir los logros que en este momento registra en diversos rubros.
Los galardonados recibieron un incentivo económico de 36,666 pesos cada uno, así como un reconocimiento conmemorativo. Adán Morales, Ahora Noticias. Las 2 de la tarde con 15 minutos, vamos a hacer una muy breve pausa, pero regresando vamos a retomar esta información para conocer un poco la opinión de los galardonados el día de ayer con el Premio Estatal del Deporte. Vamos y regresamos, no se vayan. Estamos de regreso y antes de irnos a la pausa, le hablábamos de este premio, el Premio Estatal del Deporte. Los galardonados pues reconocieron el apoyo, el impulso del gobierno del estado. Los galardonados del Premio Estatal de Deporte 2019 reconocieron el respaldo del gobierno del estado para impulsar y fomentar el deporte en Tlaxcala en sus diferentes disciplinas. Leonardo de Jesús Pérez, primer clasificado a Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, agradeció que la administración estatal siempre apoye sus proyectos deportivos. Yo me siento muy querido por parte del estado y pues siempre me han apoyado en todos los eventos que he estado saliendo fuera, todos los eventos que he estado, mundiales, panamericanos, 2 Juegos Olímpicos que llevo hoy en día y próximamente 3. Siempre ha sido pues muy grato saber que cuento con un apoyo, un respaldo en el cual que me traslada para la ciudad del aeropuerto. Y pues que está al pendiente de nosotros por nuestro bienestar. Eric Barba obtuvo el premio en la categoría de fomento al deporte por la creación de la Liga Universitaria de Lacrosse. Reconoció que, sin el respaldo del gobierno de Marco Mena, esta disciplina no se desarrollaría con éxito en Tlaxcala. Sí, se ha sentido más el respaldo del gobierno a través del Instituto del Deporte. La verdad, mucho apoyo del gobierno y pues nos ha ayudado a crecer un poco más. Martín Díaz recibió de manos del gobernador Marco Mena el galardón como mejor entrenador, condición que lo compromete aún más. Sí, bueno, todos los triunfos o todos los reconocimientos te comprometen, te conllevan a un compromiso prácticamente. Nosotros tenemos siempre el compromiso de hacer las cosas mejor, hemos luchado por que estas cosas se den. Esta distinción la recibieron por ser un ejemplo deportivo en el estado a través de su destacada participación en justas nacionales e internacionales. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Y está con nosotros Pepe Hernández, el señor de los deportes, con toda la información. Pepe, bienvenido como siempre. Efectivamente, muchísimas gracias, mi querida Carlita, te saludo con mucho gusto. De igual manera para mi querida maestra Miroslava y a nuestro auditorio que nos está acompañando ya en esta segunda emisión. Mira que, Carlita, vamos a continuar con todo este tema del Premio Estatal del Deporte, que la verdad, pues, que da mucho gusto ver a este tipo de personajes reconocidos que siguen dando la campanada desde su vertiente y trinchera aquí en el deporte estatal. Así es, un orgullo para nosotros. Por favor, lo que nos tienes preparado. Claro que sí, Carlita, auditorio. Bueno, no cortamos el hilo, seguimos con este Premio Estatal del Deporte y justamente nuestros compañeros pues estuvieron también en esta ceremonia ya con el gobernador Marco Mena y uno de los atletas de los cuales se espera mucho y lo veíamos justamente en la nota que acaba de pasar, Leonardo de Jesús, ya lo sabemos, es el primer clasificado para estos Juegos Olímpicos en Tokio y estos para atletas que la verdad dan mucha campanada y dan mucho de qué hablar por los buenos resultados. Es lo que espera para el 2020, aquí le presentamos todos los detalles. El ganador del Premio Estatal del Deporte 2019, Leonardo de Jesús Pérez Juárez, alista su preparación con el objetivo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, quien fue reconocido como el mejor deportista del año por el mandatario estatal Marco Mena, asegura que existe el compromiso para llegar preparado a sus terceros Juegos Olímpicos. Bueno, hoy en día vamos a hacer el entrenamiento más intenso, bueno, vamos a trabajar mucho más y hacer nuevas estrategias para tener una mejor carrera en 1500. Recordó que su pase a Tokio se dio en el Mundial de Paraatletismo, realizado en Dubái a inicios de este mes. El reto que tendrá en esta preparación será bajar sus tiempos de cada prueba en la que participará. Bueno, pues como siempre, buscar el podium siempre y bueno, en caso de no lograrlo hacer, tener una buena marca. Vamos a mejorar marcas personales y bueno, Tokio es un buen lugar para hacerlo. Estaré corriendo lo que son 100 metros, 400 metros y 1500. La entrevista se dio al finalizar la entrega del Premio Estatal del Deporte que se tuvo en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno,
donde también se reconoció a Martín Díaz López como mejor entrenador y Eric Barba Campos en fomento al deporte. Cada uno recibió su reconocimiento y un estímulo económico de 36,000 pesos. Bueno, pues de nueva cuenta, por parte de Ahora Deportes, muchas felicidades para estos grandes personajes tlaxcaltecas en el deporte. Esperemos pronto tenerlo en el estudio para platicar y nos puedan compartir su trayectoria y, por supuesto, su experiencia y satisfacción de recibir estos reconocimientos. Pero, ¿qué les parece, auditorios, si cambiamos de temas, vamos a otra información y hablemos de fútbol? Sobre todo del equipo de los Nahuales de la Cuarta División, quienes tienen compromisos muy importantes y partidos interesantes en próximas fechas. Los Nahuales se alistan para el duelo ante el sublíder de la tabla general de la cuarta Premier, Sefor Lobos Buap. No será partido fácil debido a que los de la Politécnica vienen de pausa en la jornada anterior debido al permiso de Street Soccer. En cambio, los licántropos ganaron por goleada, chicos. Víctor Monreal Rodríguez, estratega, confía en su plantel. Esperamos ganar. Ahorita vamos invictos en partidos de visita. Hemos ganado todos los partidos de visita. Las dos derrotas las hemos tenido aquí en casa. Y bueno, ya viene el cierre de la primera vuelta. Con par de partidos pendientes, se ubican en la posición 6 de la tabla general con 19 puntos a 7 de líder. Esperan hilar victorias que los catapulten a la cima. Sí, ahorita los tres partidos que nos faltan son de la tabla alta, que sería Lobos UAP, después Lobos de Tlaxcala, Alto Rendimiento Tuzo, y bueno, después vendrán nuestros pendientes, que en esos partidos nos estamos jugando los primeros lugares de la tabla. El entrenamiento se enfocó al toque de primera intención, así como la concreción frente al marco para garantizar producción de goles. Bueno, pues cambiamos de información y vamos a temas internacionales. Sin duda, a pesar de que hay mucho fútbol y otros temas, bueno, aquí en México, pues vamos a cerrar con broche de oro estos eventos y actividades internacionales que pocas veces podemos disfrutar. Y en esta ocasión toca el turno de Roger Federer, quien, por cierto, ya se está listando para llegar a México. De hecho, quien ya llegó es Alexander Zverev. Todavía Roger Federer, pues, está en camino, recordando que tuvieron un partido también de exhibición en Colombia ambos tenistas y que mismo encuentro van a tener, Carlita, mañana en la Plaza de Toros. Ante esto, Carlita, pues comentarte que precisamente Roger Federer, a través de sus redes sociales, ya subió pues un tuit que precisamente habla de que México nos estaremos viendo pronto. Por lo pronto, ya la cancha también ya está preparada, todo listo, los boletos agotados. Y recordamos, este encuentro va a ser mañana a las 5 de la tarde. Primero se va a tener un partido de exhibición de dobles en donde van a ser compañeros Zverev y Roger Federer contra un equipo mexicano, y finalmente estos dos tenistas, tanto el suizo como el alemán, se van a enfrentar uno a uno, y la verdad es que va a ser un buen duelo. ¿Por qué? Porque veremos a una leyenda como Roger Federer, que no hace mucho estaba en el número uno del ATP, a pesar de sus 35 años de edad, sí, y que muchos ya lo daban por retirado desde hace mucho tiempo, y Zverev, que es de esta nueva camada de tenistas que puede dar la campanada y que tiene muy buena calidad, así que va a ser de primer mundo este partido. No, y aquí en México, pues qué bueno. Pepe, vamos a estar, por supuesto, pendientes del desarrollo de este espectacular encuentro del que ya nos hablas. Gracias. Claro que sí, Carlita. Hasta aquí la información. Que tengan una excelente tarde. Buenas tardes. Nosotros vamos a retomar la información. Le damos a conocer que ya está todo listo para la segunda edición del Foro de Proveeduría Regional Corredor Industrial Zona Centro. La Secretaría de Desarrollo Económico invita a empresas locales a participar en el segundo Foro de Proveeduría Regional Corredor Industrial Zona Centro, que se llevará a cabo el 26 y 27 de noviembre en el Centro de Convenciones de la capital del estado. El Coordinador Nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria de México, René Alberto Mendoza, reconoció que las estrategias del gobierno del estado han generado que Tlaxcala ocupe los primeros lugares en materia de crecimiento económico. Que por esa labor que ha desarrollado el gobierno del estado con nosotros, pues le ha tocado precisamente hacer al estado de Tlaxcala quien encabece en el centro del país este esfuerzo. Y viene encaminado también, dicen, por algo se dan los resultados, ¿no? Hace unos meses se anunció que otra vez Tlaxcala era el número uno en desarrollo económico en el país, en desarrollo industrial, en crecimiento. Y bueno, pues esto viene aunado también por esta parte del incremento a las acciones encaminadas a fortalecer la economía o las economías regionales. El coordinador nacional de la CAPIM detalló que a la fecha se tiene el registro de más de 20 empresas compradoras y 124 proveedores, de las cuales 40 son empresas locales. Cabe señalar que las personas interesadas en participar en el foro deben registrarse en la página www.protlax.com.mx. El llamado es a aprovechar. Es muy importante hacer mención que el evento es regional, pues vienen empresas de otros estados.
Obviamente, siendo Tlaxcala el estado anfitrión de estos eventos, pues nuestra pretensión, la pretensión del gobierno del estado, es que sean preferiblemente las empresas de Tlaxcala las que tengan estas citas de negocio y las que puedan generar mayor negocio. En el segundo foro de proveeduría regional Corredor Industrial Zona Centro, se contará con la participación de empresas compradoras de sector de energía, metalmecánica y plástico, electrónica, automotriz, electrodomésticos, entre otros. El Foro de Proveeduría Regional Corredor Industrial Zona Centro se realiza con el propósito de generar oportunidades de negocio entre empresas locales y compañías nacionales e internacionales en beneficio de las familias tlaxcaltecas e impulsar el crecimiento económico de Tlaxcala. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Bueno, y le tenemos más información, ya que durante su visita a Tlaxcala, el presidente de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señaló que México no está condenado a ser un país corrupto. La contribución de la sociedad para erradicar actos de corrupción es fundamental para mantener un Estado de derecho, afirmó el presidente de la Asociación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Claudio González, al impartir la conferencia, México no está condenado a ser un país corrupto. Lo primero que hay que decir es que la corrupción es generalizada. ¿A qué me refiero? ¿Es pública? Sí, vemos muchos casos de corrupción pública en todos los órdenes de gobierno, en todos los niveles de gobierno. Eso es un hecho. Pero también, no nos hagamos, es privada. Hay mucha corrupción privada en el país. Ahora platicamos un poco más de eso. Y también hay corrupción social. Y no hay una cultura de legalidad, de cumplimiento de las normas en la sociedad misma. Durante su visita, como parte de las actividades de la segunda reunión denominada Juntas Estatales, que promueve la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tlaxcala, Claudio González señaló que el costo de la corrupción es elevado. El costo económico es muy difícil aproximarlo porque se esconde la corrupción, es decir, anda buscando todos los rincones negros del país para no mostrar la cara, pero las gentes más expertas lo calculan en alrededor del 5% del Producto Interno Bruto cada año. Además, señaló que los gobiernos de cualquier nivel tienen el compromiso de cumplir con su parte para erradicar actos de corrupción. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Son exactamente las 2 de la tarde con 30 minutos. Vamos rapidísimo a la pausa. Lo seguimos invitando a que nos escriba. Estamos en Facebook como Sistema de Noticias Tlaxcala. Así es como nos encuentra. Ya lo sabe usted en esta red social. Compartimos saludos y comentarios. Regresamos. Las 2 de la tarde con 33 minutos, estamos de regreso y le tenemos una invitación. Ya es viernes, vaya con su familia a la sala de cine Miguel en el IRA, que está proyectando Maléfica 2, esta película para toda la familia. Y para que usted se anime, tenemos 10 pases dobles. Las 10 primeras llamadas que entren desde este momento a la línea 46-615-47. Ahí usted puede dejar sus datos, lo hace válido en la taquilla de la sala y con esto así de sencillo ya puede disfrutar de esta cinta. Vamos a ver un adelanto. El cine como tú lo quieres ver. Sala Miguel en el IRA. Los mejores estrenos de esta temporada los tenemos para ti. Y esta semana proyectamos... Recuerdo bien la historia de una malvada bruja. Maléfica, dueña del mal. Y la princesa a la que hechizó para que durmiera por siempre. El cuento se volvió leyenda. Pero este no es un cuento de hadas. Hay muchos que se aprovechan de los inocentes. Imagino que estará de acuerdo. Si no supiera tanto, diría que nos estás amenazando. ¿Lo cree usted? ¿Creer qué? Saber tanto. ¿Qué has hecho? Un
funciones, 4 y 7 de la noche. Matiné, domingo a la 1. Lunes, 2x1. Martes, todos con descuento. El cine se ve en la Sala Miguel, en El Ira, en el Jardín Botánico de Tizatlán. Es viernes, viernes de Tlaxcala Extraordinario. Hoy lo vamos a llevar a conocer a la familia que diseñó y que elaboró unos ponchos artesanales que fueron presentados en uno de pues los eventos de música alternativa más importantes de nuestro país. Tlaxcala volvió a brillar a nivel nacional, una vez más por sus artesanías, específicamente por los textiles que se elaboran en Iscotla, comunidad del municipio de Santa Ana, Chautempan. Y es que, por segundo año consecutivo, los organizadores de Corona Capital, uno de los festivales de rock y música alternativa más importantes del país, eligieron a los artesanos tlaxcaltecas para que elaboraran una edición especial y limitada de ponchos que distinguen a este décimo capítulo. Es por ello que esta semana en Tlaxcala Extraordinario lo llevamos a conocer Artesanía San Martín, donde se confeccionaron estas piezas únicas. Julio Cuautle nos explicó cómo surgió la idea. Es la integración de varias experiencias que hemos adquirido en nuestra trayectoria como artesanos, como productores textiles. Fue una colaboración desde los organizadores, desde nosotros, todos propusimos. Y al final pues, se hizo un producto que gustó bastante. El trabajo de los artesanos incluyó también el diseño, en el cual se promueve la riqueza artesanal de Tlaxcala. En el primer poncho propusimos un poquito más de figuras de aquí de la región, con colores también un poco más naturales, para que la prenda se identificara más con Tlaxcala. Y ahorita en el segundo, pues fue un poquito más dirigido a la temporada, que fueron colores cálidos, pero sin perder la técnica o las figuras, las formas de aquí de Tlaxcala que nos identifican, o aquí de México. Julio Antonio resaltó que de sus padres heredó la tradición textil y la ha enriquecido con nuevas técnicas. Que aquí en la región viene desde la época prehispánica y ellos, como tienen conocimientos, empezaron a emprender con cobijas, gabanes, con varios productos de aquí de la región, con mucho esfuerzo, y ya fueron poco a poco adquiriendo máquinas. Entonces fueron integrando los textiles que se ocupaban, pero con máquinas. Pero pues de las máquinas rústicas, de los primeros telares que llegaron aquí en la región, mecánicos. Recuerda que desde pequeño él y sus hermanos se involucraron en el trabajo textil, una actividad productiva que identifica a nuestro estado. Nosotros siempre nos inculcaron el trabajo. Después de la escuela, vente, vamos a trabajar. Era parte de nuestra familia, parte de nuestra cultura, y no solo nosotros como familia, aquí en la región esa es la costumbre. Los ponchos tlaxcaltecas volvieron a trascender fronteras, pues el Corona Capital reunió a miles de personas de México y del extranjero, quienes además de admirarlos, pudieron portarlos y llevárselos a casa como un recuerdo del festival. Julio Antonio Cuautle señala que está muy orgulloso del trabajo que realizó con su familia y asegura que este logro los motiva a continuar innovando para cautivar a nuevos públicos y seguir rompiendo esquemas y fronteras. Con imágenes de Raúl del Razo, edición Carlos Palacio, Lorena Temolsin, Ahora Noticias. Pues sí, en el tema artesanal y en el tema textil específicamente, Tlaxcala siempre ha brillado con la de Juan Cuamatzi y Ixcotla. Ya lo veíamos, ya de tradición, de generación en generación, elaboran estas hermosas piezas que han ganado inclusive premios a nivel nacional e internacional. Enhorabuena. Vamos a otras cosas. Alumnos de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala se unieron a la campaña para la donación de sangre que promueve el gobierno del estado.
Al menos 200 alumnos de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala se sumaron a la campaña permanente Salva Tres Vidas por Cada Donador de Sangre, que impulsa la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, con la finalidad de incrementar el número de personas que deciden realizar esta acción altruista. El director del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Armando García, detalló que el 30% de la donación que reciben proviene del sector estudiantil. La función básica de estas campañas de donación es obtener sangre altruista, ¿sí?, de personas que la donen sin que tengan que reponer para algún familiar. Esa es la idea, incentivar la donación altruista de sangre. La verdad es que en las universidades hemos obtenido mayor cantidad de jóvenes donadores altruistas. Agradeció la participación y responsabilidad social de los jóvenes universitarios que se sumaron a la estrategia, con lo que beneficiará de manera directa a personas que necesitan una transfusión sanguínea. El proceso que se sigue es el que habitualmente nosotros seguimos en nuestro banco de sangre, que está en San Matías Tepetumantitlán. Es decir, se les da una plática para donación, que ya se las dimos inicialmente. Después de eso, pasan con una licenciada en trabajo social, donde le toman sus datos personales, domicilio, nombre, edad. Después pasan ya con el médico para hacer un interrogatorio privado donde nosotros decidimos si son aptos o no para donar. Fernanda Terrón y Luis Ángel Pérez coincidieron que donar sangre es una forma de ayudar a quien lo necesita. Considero que es una muy buena acción que estamos tomando. Creo que debemos de concientizarnos, no solo por la donación de sangre, sino también para la donación de órganos. Que se animen, de hecho no es doloroso, sí duele un poco el piquete y a la hora de sacar la aguja, pero pues es un proceso muy rápido, al menos ahorita nos tardó yo creo que unos 20 minutos, fue un proceso que realmente no se tardó mucho y que pues va a beneficiar a mucha gente. Ahora noticias, Belén Rodríguez. Bueno, ya que estábamos hablando de este sector de la población, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud llevó al municipio de Nativitas la caravana transversal de servicios. El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud llevó al municipio de Nativitas la caravana transversal de servicios para la juventud, estrategia para acercar a este sector de la población servicios integrales que les permitan mejorar su calidad de vida. La directora del ITJ, Anabelle Gutiérrez Sánchez, destacó que en la caravana participan dependencias federales y estatales. Que ustedes tengan un acceso fácil a las dependencias del gobierno sin que tengan que moverse. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos la posibilidad de movilidad y lo que queremos hacer es que ustedes tengan acceso de primera mano en los stands que están observando en este momento y que son los servicios que maneja el gobierno del estado. Decirles que nuestro gobernador Marco Antonio Mena tiene un compromiso firme con las juventudes del estado. Lo anterior, al resaltar el sistema estatal de becas y otras acciones que benefician directamente a este sector de la población, como la generación de nuevos empleos. Por su parte, la síndico de Nativitas, María Victoria Díaz, reconoció el apoyo que se da a la juventud a través de estas acciones. El único propósito de esta caravana es que ustedes como jóvenes tengan ese conocimiento y esa asesoría que les hace falta. Como jóvenes tienen a lo mejor, bueno, no a lo mejor, sino que muchas dudas sobre cómo encauzar algún problema, alguna cuestión que viven en la actualidad, ¿sí? Y que no saben a dónde acudir o en quién apoyarse. La caravana transversal de servicios para la juventud se realizó en el plantel 14 del COBAT. Ahí los jóvenes tuvieron acceso a información de las Secretarías de Educación Pública, Salud, Fomento Agropecuario, Desarrollo Económico y Turismo, así como el DIF Estatal, la Coordinación General de Ecología, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Comisión Estatal del Agua, además de los Institutos Tlaxcalteca de la Cultura para la Educación de los Adultos y del Deporte. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsin. Y vamos ahora a conocer a los estudiantes que representaron a Tlaxcala en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y obtuvieron medallas. Los alumnos Alexis Jonathan Dorante, Emanuel Iván Montiel, Luis Octavio Sánchez y Vianey Guadalupe Cortés lograron 3 medallas de plata y una de bronce respectivamente en la 33ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas que se realizó en la Ciudad de México del 10 al 15 de noviembre.
Luis Octavio Sánchez, quien obtuvo una medalla de plata, afirmó que cada uno de los entrenamientos valió la pena para traer a Tlaxcala buenos resultados. Pues lo que más me gusta de las matemáticas es que pues desarrollo mi razonamiento y el pensamiento lógico, y pues con estas dos herramientas pues prácticamente en todas las áreas se facilita un poco el destacar, el comprender las cosas. Me sentí bastante bien, o sea, esta es mi tercera participación en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y había obtenido una mención honorífica, pero pues obtener ya una medalla de plata y en mi último año pues se siente bastante bien. Por su parte, Vianey Guadalupe Cortés compartió que las matemáticas son su inspiración para la carrera de física que quiere estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los concursos de matemáticas son una gran oportunidad para todos los jóvenes, y especialmente aquellos en los que están interesados en esta área, ya que les permite no solamente quedarse con lo que les han enseñado en la escuela. Jonathan Dorantes confesó que durante el encuentro fue una mezcla de emociones subir al podium para recibir su medalla de plata. En cuestión de la experiencia que es la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, pues me sentí maravilloso porque te llevan a conocer pues lugares, o sea, pues lugares, a la gente que le gustan las matemáticas, alumnos de todo el país, y eso es algo pues genial, fantástico. Los tlaxcaltecas se enfrentaron a los mejores 192 estudiantes del país durante esta justa educativa, realizada por la Sociedad Mexicana de Matemáticas, que integra a los mejores alumnos, principalmente de nivel bachillerato. Ahora noticias, Belén Rodríguez. Son las 2 de la tarde con 46 minutos. Vamos a la pausa y regresamos. No se vaya. Estamos de regreso con la información internacional. Reprimen con gas una marcha en Bolivia. Una marcha masiva de habitantes de El Alto y familiares de fallecidos el martes, en un enfrentamiento en Sencata, llegaron cargando al menos 3 féretros de sus muertos a unos 300 metros del Palacio Nacional, donde fueron reprimidos y gasificados por la policía y el ejército de Bolivia. Además de portar los ataúdes, los manifestantes traían una muñeca de trapo con peluca, a la que comparaban con la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, y arrastraron por las calles mientras pedían su renuncia con cánticos y gritos. Una vez disuelta la marcha, la Policía Nacional persiguió a manifestantes hasta varias manzanas de distancia en motocicletas y gasificó incluso a transeúntes y comerciantes. Algunas mujeres cayeron desmayadas por los agentes químicos, mientras cerca de 20 personas fueron detenidas. Desde la mañana, los habitantes de El Alto se reunieron en Sencata, donde está la planta de yacimientos petrolíferos Fiscales Bolivianos, lugar donde el martes hubo un enfrentamiento para sacar de esas instalaciones 45 pipas con hidrocarburos, pugna en la que murieron 9 simpatizantes de Evo Morales. Miles de policías y gendarmes vestidos de civil se reunieron el jueves ante el Parlamento en Lisboa para exigir alzas salariales y protestar por la falta de personal. Los policías denuncian el inmovilismo recurrente del gobierno en lo que respecta a sus salarios y condiciones de jubilación. Se trata del primer movimiento social de relevancia desde la renovación del gobierno socialista tras las elecciones legislativas de octubre pasado. Antes de efectuarse la cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima, la ministra española en funciones para la transición ecológica, Teresa Rivera, dijo que España estaba perfectamente preparada para un acuerdo verde y una transformación de este tipo a nivel económico y social. España se ofreció a organizar la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP25, tras la decisión de Chile de renunciar como anfitrión del evento debido a la situación política que ha enfrentado en las últimas semanas. Aunque España solo ha tenido un mes para prepararse para la cumbre, la ministra aseguró que su país podrá llevar la agenda completa de este encuentro. Tenemos más información. Este fin de semana se llevará a cabo el tercer Festival del Cacao en la explanada del Parque Municipal de Zacatelco.
Este próximo 23 y 24 de noviembre se realizará en el municipio de Zacatelco el tercer Festival del Cacao, encuentro que busca promover esta deliciosa bebida refrescante. El alcalde, Tomás Orea Albarrán, destacó que tienen preparadas diversas actividades, entre ellas una expo artesanal con la participación de artífices locales y de otros puntos del país como Morelos, Puebla y Ciudad de México. Las acciones centrales del festival estarán dedicadas a la difusión de la bebida tradicional del cacao, presentándose el documental Agua de Barranca, Espuma para el Alma, la historia de la bebida del cacao en Zacatelco, una conferencia sobre el origen del cacao y su distribución por el mundo, la premiación del mejor stand de cacao, bate chocolate, y un taller para aprender a preparar el cacao. Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, Mayra Vázquez, resaltó que la bebida del cacao, también conocida como agua de barranca, es muy tradicional en Tlaxcala. Quiero recalcar la importancia del cacao como una bebida tradicional de nuestro estado, pero sobre todo de Zacatelco, ya que es algo que lo distingue, pero sobre todo que ya es parte de una herencia familiar. El cacao ya es parte de una herencia en donde no solamente las personas que iniciaron desde hace años, hoy también los hijos de las iniciadas siguen y va de generación en generación. El tercer Festival del Cacao iniciará a partir de las 11 de la mañana en la explanada del Parque Municipal. También habrá danzas, conferencias y talleres relacionados con la preparación del cacao, así como un show musical. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Bueno, y para el fin de mes se realizará el Globo Fest Valquirico 2019. Aquí todos los detalles. Está todo listo para la segunda edición del Globo Fest Valquirico 2019 este próximo 29 y 30 de noviembre, donde habrá 20 globos aerostáticos que serán los protagonistas de los espectáculos Despertar de Gigantes y Las Dos Noches Luminosas. Félix Ríos, director de comunicación del Globo Fest, señaló que aunque existen otras exhibiciones en el país, la oferta que se realiza en Tlaxcala es única, por lo que esperan la asistencia de 15.000 personas. Gracias a la experiencia del año pasado, pues tenemos la oportunidad de repetir Globo Fest, nuestra segunda edición. El objetivo de Globo Fest es acercar la cultura del globo aerostático al público. La propuesta que tiene Valquirico de generar también una experiencia única, ¿no? Desde la arquitectura, los comercios que aquí se encuentran. Todo el evento está ensalzado con diferentes cosas, ¿no? Tenemos la zona de comida que les mencionaba, que va a estar muy rica por parte del chef Ángel Vázquez. Va a haber una zona comercial. De los globos que tendrán hasta 25 metros de diámetro, 4 reflejarán la cultura mexicana, pilotados por expertos nacionales y un brasileño, y lógicamente un representante de Tlaxcala. Además de artistas locales a lo largo del evento y actividades para todos los integrantes de la familia, habrá un imitador de Michael Jackson. Por su parte, Iván Hidalgo, integrante del Consejo General de Valquirico, especificó que se limitará el cupo con la finalidad de que todos los asistentes vivan una experiencia agradable. Va a ser un evento más boutique, es decir, tenemos un cupo limitado y eso está bien es muy importante decirlo porque realmente, digo, hace un año tuvimos los días totalmente llenos en sold out y en esta ocasión lo que hicimos fue reservar un poco más la capacidad de gente que nos va a poder acompañar con la idea de que todos puedan llegar a vivir una increíble experiencia. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsin. Las 2 de la tarde con 55 minutos. A continuación le presentamos las breves de la seguridad en Tlaxcala. El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, José Antonio Aquiaguat Sánchez, y el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, Gabriel Pérez Corona, mantuvieron una reunión de trabajo que permite el intercambio de información para facilitar el esquema de la donación de órganos y tejidos.
Durante la reunión, cuya sede fue la dependencia encargada de procurar justicia, se abordó la simplificación de trámites que permite a familiares de víctimas decidir de manera oportuna si serán donadores voluntarios. En su intervención, Aquiaguat Sánchez afirmó que se trata de un trabajo coordinado entre ambas instituciones para promover la donación mediante la sensibilización de los ministerios públicos, policíacos y peritos a fin de reducir los trámites en beneficio de las personas que se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante. La Procuraduría General de Justicia del Estado logró la captura de Gerardo Maximiliano N., quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en el secuestro exprés en agravio de un hombre en el municipio de Hueyotlipan, mismo que fue rescatado sano y salvo. De acuerdo con la información recabada y de estrategias operativas a cargo de la Policía de Investigación, se tuvo conocimiento que el hoy imputado en julio de este año amagó a la víctima con un arma de fuego para privarlo de la libertad con el propósito de cometer secuestro exprés en la carretera México-Veracruz a la altura del municipio de Hueyotlipan. Con estos datos, el agente del Ministerio Público e investigadores realizaron las diligencias correspondientes aportando datos de prueba en el caso, obteniendo que el juez de control librara la orden de aprehensión en contra de Gerardo Maximiliano N. Y ya con esta información nos estamos despidiendo de usted, por supuesto, siempre agradeciendo el favor de su atención, que nos haya acompañado a lo largo de la semana en las diferentes emisiones. Muchísimas gracias también, claro, por habernos acompañado ya en este cierre de semana en esta segunda emisión, pero por supuesto la invitación para que también nos acompañe en los avances informativos de Ahora Noticias Express a las 5 y a las 6. Y ya para las 8 de la noche, pues todo el equipo lo esperan en la tercera emisión de Ahora Noticias. Muchísimas gracias. Y también aprovecho para agradecer a la maestra Miroslava Amador, intérprete en lengua de señas mexicana, que haya estado con nosotros como cada tarde en este trabajo de inclusión. Que tenga muy buen provecho y buen fin de semana.